Les presento este pedal, MicroTubes X7. Este pedal funciona para controlar los graves en la distorsión, desde un overdrive, un fuzz o simplemente la ganancia de la señal. Consta de estas cuatro perillas. La primera es la compresión de los graves. La segunda perilla es el volumen de los graves. La tercera y cuarta perilla es el volumen de los agudos de la distorsión. Estos botones que pueden ver aquí son los ecualizadores de las frecuencias, tanto graves como agudas, las cuales van a mover a su gusto. Aquí consta de una entrada plug para conectar su bajo eléctrico. Cuenta con dos salidas, una salida plug y una salida canon. Y tiene un botón, que es un switch, para quitar tierra de la señal. Recordando que el switch de en medio activa el pedal. No hay que olvidar que estos pedales de Dark Glass solo se usan con eliminador de 9 volts, no con pilas. Vamos a probar la señal limpia. Vamos a probar el pedal y vamos a poner todos los potenciómetros en flat para ver las diferencias. Si activamos el compresor de graves, se podrán dar cuenta que el sonido de los graves tiende a apagarse más rápido. Si lo quitamos más todavía, tiene una distorsión más saturada, también interesante. Vamos a moverle al nivel de graves de la distorsión. Interesante, ¿no? Le da como más cuerpo y más punch. Con la tercera perilla vamos a ver el volumen de la distorsión, pero los agudos. Si lo pueden notar, hay un gran brinco de agudos y de ganancia. Y esto sería parte de los agudos de la distorsión. Si lo pueden notar, suena más como un fuzz. Vamos a usar estos ecualizadores en flat y vamos a irlos moviendo a ver qué tal. Y si yo juego con las frecuencias, por ejemplo, las que están aquí iluminadas, si las bajamos, como pueden notar, sí hay un tremendo cambio de color en la distorsión. Hay muchas posibilidades, así que hay que experimentarlas. Ahora probaremos el RIP con mi configuración favorita. Les recomendaría este pedal para esas personas que les gusta la distorsión algo saturada o quieren un fuzz o quieren esa combinación entre overdrive y fuzz. 100% recomendado para ese tipo de metal como distorsionado de los 80s. Así que espero que lo disfruten. No olvides que puedes tener tu membresía Club Fali, la cual te dará muchos beneficios y la puedes consultar en nuestra página oficial. Recuerda que está disponible con nuestro crédito, no dudes en preguntar por él.